Vale, gente, hemos vuelto aquí de noche después de estar en Nakano Broadway y como podéis ver no cae ni una sola gota. Ni una sola gota, hay que fastidiarse. Madre mía, fijaos qué bonito, cuántas luces. Antonio, no te quedes atrás. Está maravillándose. Vamos. Perdón. Es que ahora se puede grabar. Sí. No, porque había mucha lluvia. Y encima hemos salido por donde no debíamos. Hemos salido por el lado... se puede dar un rodeo. Por aquí, vamos por aquí. Este vídeo, vamos... No sé si meter esto después de lo de Día Lluvios en Akihabara o hacer un vídeo aparte titulado Visita Nocturna Akihabara. Pues venga, vamos a hacer un tour por Akihabara, un tour nocturno. Sí, un pequeñito porque estamos cansados, hemos dormido 4 horas la noche anterior. ¿Qué hora es, por cierto? Pues creo que son las 9 y pico ya. Las 9 y pico, vale, eso en Japón es tarde, sí. Eso en Japón es tarde, vamos por aquí. Son las 9 y 13, para ser más tarde. Sí, sí. Vamos por aquí. 9 y 13. A ver. Mira, a mí lo que me flipa de Akihabara... Ya digo, es un lugar que no te creas que me gusta, pero lo que me gusta no es las tiendas, sino el exterior. Fíjate, con esas pantallas ahí, mira. ¿Veis? Es lo que me gusta de Akihabara, estas pantallas gigantes con cosas aquí de... Joder, ha aparecido la palabra youtuber ahí en pantalla en cuanto he hecho, es una de... Joder, parece que me está hablando. Es lo que me gusta de Akihabara, esas pantallas gigantes y lo gigantesco que es todo. Pero las tiendas me parecen muy, no sé. Hay mucho más mimo en Nakano Broadway. Sí, sí. Por aquí... Por aquí, ¿no? Akihabara Station. Por aquí, ¿no? Sí, porque luego tenemos que bajar por la otra. No, es una tontería lo que más... Por aquí, Antonio. ¿No te acuerdas? Sí, por aquí. Vale, voy a hacer un pequeño corte aquí porque esto es un poco coñazo. Esto ya lo mostré a la mañana, creo. Vale, ya he vuelto a poner la cámara, vamos a salir ahora a la parte exterior. Pues es que era imposible grabar aquí. A ver qué tal está Akihabara de noche, que nunca la he visto. Bueno. De noche. Mola un montón, Sí, mola. Sí, no está nada mal. Sí, hay un tío ahí tocando la guitarra, lo está dando todo. Vamos por aquí. Joder, lo está dando todo, Mola. Un tío con la guitarra eléctrica para armonizar el paseo. Sí, para armonizar totalmente. Mira, aquí está esto de... El café este que han montado aquí, a ver. Joder, ahora da gusto grabar, en serio, es que a la mañana no podía hacer nada. Sí, vamos, tenía un miedo de que se me mojase la cámara. Ahí tenéis publicidad de un My Café, Club Sega. Bueno, un Sega, unas arcades de estos de Sega. Antes hemos entrado, los hemos recorrido enteros. Lo que pasa es que ahí no dejan grabar, pero vamos. De hecho hay gente que intenta, o sea, había una chica intentando grabar y le hicieron un corte brutal. Ahí tenemos otra vez a lo de Evangelion. ¿A qué mola? Vamos a avanzar, Antonio. No te quedes atrás que nos perdemos. ¿Estos son del Touhou este? Sí, del claro, videojuego este. De los Touhou, sí. Ah, vale. Vamos por aquí. Mola. Mola Akihabara de noche. La luz. Sí, ahora... De todos modos, yo en Akihabara ya digo, lo de comprar aquí ni de coña, los precios están por las nubes, o sea, es absurdo. Sobre todo en Super Potato, yo digo. Super Potato ha sido absurdo. Yo veía los precios de algunos juegos y digo, pero no me lo puedo creer, pero ¿qué es esto? ¿Quién paga tal semejante cantidad por un cartucho que puede emular? Acaba de aparecer Kenshiro ahí, en ese. Te lo juro, en la publicidad del Pachinko. Mira, ahí están las de Madoka Mágica, mira, voy a hacer zoom. Kenshiro ya ha dejado de llover, es lógico. Oye, pues sí, es cierto. Bueno, vamos por aquí. Aquí tenemos el Gamers de Akihabara. Espera, voy a tomar un poquito aquí para que lo veáis. El Gamers.
con publicidad del... Sí. Hay publicidad ahí de los Life en todo lo alto. No sé si la llegáis a apreciar. Sí. Series como Love Live, así de... Sí, 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 acaba de comentar a... Mira, están poniendo Dragon Ball. Está comentando Mr. Pines que le parece increíble que estemos en el mismo día porque está el suelo seco, lo estamos viendo y está seco, bueno, húmedo, se nota. Y bueno, ahí hay una maid ahí recibiendo a su querido cliente o algo. Vale, vamos por aquí. La música a todo trapo. Ahí está el Cruceva. Sí, el Nekomimi. Espera, voy a apuntar hacia allá porque no quiero apuntar a las maíz. Vamos por esta avenida, vale, que por aquí no fuimos esta mañana. Esta mañana nos metimos por ahí, rumbo a Cotobuquilla. Así que vamos por aquí, vale. De hecho, nos podemos dar la vuelta aquí para... Porque acabamos de pasar debajo de las vías del tren y mola mucho el... Aquí tenemos otro edificio bien iluminado. Sí. Estos edificios molan mucho de noche. Ya digo, a mí de Akihabara lo que más me mola es... pues eso, lo que es el barrio en sí, porque lo que son las tiendas... Aparte que muchas es que me parecen tiendas popurrí, pero de forma exagerada, que no les veo nada de personalidad. Es simplemente una tienda que han llenado de merchandising sin ton ni son. Estoy hablando alto porque está sonando música con copyright y eso tengo que evitarlo porque YouTube me tira el vídeo y no quiero quitarle el audio ni añadirle una voz en off. Vale, ya está, ya parece que pasó el peligro. A ver, espera. Espera, espera. Voy a hacer aquí un zoom de esto para que la gente vea así un poquillo... Este publicita por aquí, no voy a dejar de hablar tampoco. Ahí vemos cosas de Love Live o de una serie del estilo, no sé si es Love Live. Creo que hay tantas del estilo tan parecidas entre sí que Mulan por ahí. Bueno, vamos a caminando, que no me gusta estar cerca de música con copyright, que si no, YouTube puede interpretar esto como que estoy subiendo música, cuando en realidad no, y luego me toca... dar explicaciones para que me lo devuelvan y todo eso. Una tienda de curry patrocinada por un gorila. Ah. Bien, bien. Mola. Bien. Mola. Ah, sí, antes ahí, eso lo grabé antes, hice un plano ahí en el que salía de refilón. Me vende lo que sea ya. Sí, sí. Su mirada inspira confianza. Mira, un semáforo completamente en verde. La cuenta atrás ha comenzado, eso es, vamos, placentero, porque aquí los semáforos... Vamos a cruzar, porque este edificio que tenemos aquí delante, mola verlo desde la otra acera, ¿vale? Es el edificio de... donde se encuentra Taito, no sé, no se aprecia desde aquí, desde donde estoy, pero vamos, que mola verlo desde la otra... Mira, aquí es el sitio, el cartel está donde ponían una imagen de Takeshi Kitano, ¿sabes? Anda, cómo mola, ¿eh? Sí, sí, sí. De noche mola más, ¿eh? Sí. Ahí tenemos la publicidad de los My Café. Ese es el más famoso de la zona, el My Dreaming. Y nada, ahí tenemos el gorila este. No, molaba más ver a Kitano ahí arriba del todo, ¿eh? Le han quitado. Y es raro porque llevaba años ahí la cara de Kitano, vamos. No la misma cara, pero vamos, no con la misma cara, pero bueno. Salía poniendo diferentes caras, cada dos por tres cambiaban el anuncio, pero siempre aparecía Kitano en el anuncio. Bueno, vamos a cruzar aquí, sí, y vamos a mirar, vamos a avanzar más arriba, por la otra acera. Una cosa que me gusta mucho es el reflejo de las luces en los edificios de cristaleras. Sí, ahora sí, sí. A eso te refieres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora mismo un pancillo, sí, 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 exactamente. Los Mike Café es el último que cierran aquí en Akihabara. Ahora empieza a cerrar todo. Mira, ¿ves? Se ve, mola mucho más este edificio desde esta acera que desde esa por la que íbamos. Hay un Big Camera, un Game Taito Station. Y bueno, vamos a esperar aquí. Está terminando la cuenta atrás del semáforo en rojo. Y nada. Akihabara, el sueño húmedo de todo otaku de Expo algo...
héroes, lo que sea. Sí, es un poco eso. Akihabara es como un... Sí, es como un expo manga de esos, pero con... Vitaminado. Sí, exagerado a más no poder, super over the top y con todo original, sin falsificaciones ni gente carradura. Y bueno, está bien para visitar, pero yo me quedo con... Sí, lo que digo yo, está bien para visitar una, dos veces, para un paseo nocturno así si sobra tiempo, como el que estamos haciendo ahora. Pero si queréis un sitio relacionado con el manga y el anime en el que podéis comprar también y que os llame y tal, id a Nakano Broadway. Apunto para otro lado porque no quiero enfocarlas, les sabe mal y me da cosa. A las Maid me refiero, por si alguno no sabe de lo que estoy hablando. A veces me olvido de que estoy grabando y todo. A ver, bueno, más adelante le hago un super zoom. Es que esto de ver publicidad de manga, anime, en todas partes por aquí, es algo que me huela un poco la cabeza. Ah, pero está apagado la luz. Bueno, no, la planta inferior no. A ver, voy a apuntar. Espera. La inferior no. Taito, a mí este edificio me flipa. O sea, un edificio gigante que pone ahí. Taito. Sí, sí, ahí arriba del todo. Es como que... ha llegado a la tierra, dispuesto a invadirnos. A ver, mola, el Animate. Ese lugar donde no dejan grabar ni para atrás. Lo he intentado en varios, pero nada, en ninguno dejan. Ni en el de Hiroshima, ni en el de Nara. Y ahí, bueno, tenemos un Don Quijote. Ahí veis a la mascota, el pingüino. Y ya está. Bueno. Vamos para allá. Sí, sí, vamos. Sí, para allá. Aquí publicidad de Love Live. Joder, grabando desde aquí a las de los... Sí, vale, no llego ahí. Pero grabando las de los Live desde aquí abajo me siento como un pervertido. Sí. Vale, sigo apuntando hacia el cielo, que tengo aquí una Mai delante mía y no quiero apuntarla a la cara. Mola la trasera, ¿verdad? Así con las lucecitas y tal. El Don Quijote, el pingüino de Don Quijote. Sí, 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 mola mucho. Mola mucho. ¡Hala! ¡Hala! ¿Dónde va ese? En serio, los japoneses son súper silenciosos, pero los que andan en coches ser modificados y tal, meten unos ruidos que te quedas en plan... Sí, sí, bueno, pero esto es exagerado. Sí, sí. Sí, voy apuntando así un poquito hacia arriba. Mira el Don Quijote. Me pregunto si tapan la cara igualmente aunque esté apuntando hacia arriba. Sí. ¿Sí? Tienen miedo de que haga un movimiento ahí brusco y esto, y les enfoque. Estamos girando cada vez para que... Sí, no, sí. No sí, sí. Joder, es que aquí viene aquí... ¿Ves lo que te decía yo? Como un expo manga, pero en grande. Tal cual. Es que se tapan la cara aunque apunte a otra parte. Aquí tenemos una tienda de UFO Catcher. Bueno, vamos a seguir avanzando. Y mira, ahí tenemos más locales de esto, de My Dream y tal. Bueno, a donde estoy mirando no, aunque sí que los hay de locales de ese estilo. Me refería ahí a la otra acera. Ahí tenemos un My Dreaming, que como ya he dicho, pues es la cadena de My Café más famosa de la zona. Aquí tenemos más publicidad de anime, de tal, lo que sea. Y nada, vamos avanzando así un poquillo por aquí, a ver qué nos encontramos. Y nada, yo creo que ya estamos llegando al final de la zona así, de lo que es el Electric Town. Así que nada, vamos a... Sí, ya estamos llegando al final, Antonio. Ya estamos llegando al final, vamos. Aquí una tienda de figuras, abierta a estas horas. Bueno, ya está cerrando, ¡pum! Adiós, vale. Esa es la señal de que el vídeo como que ya se va terminando. Sí. O sea, fíjate que cuántas toolbars. Es publicidad esto. Sí, sí, bueno. Aquí no hay bloque, ¿vale? Sí, bueno, pues nada, gente, vamos a cortar aquí. Espero que os haya gustado este tour nocturno por Akihabara, sin lluvia, a diferencia del mediodía, que llovía cántaros. Y nada, que nos vemos en próximos vídeos de la sección Japón. Un saludo y que os vaya muy bien. Hasta luego.